esto de los grandes. Yes. Mono contra mono. Madre mía. Madre mía, el monete. Se desvaliza. Parece que viene en la jungla o algo aquí. ¿Qué hace? Está el suelo, se lo está fumando aquí. Yo, ya que aquí en la oscuridad gana fuera, por esta puta. La verdad, yo no estoy nada enterado de esto, no sabía que costaba. Igual es un poco jugar contra DJ, o igual es como que era, pero seré muy clean, seré muy clean. ¿Qué pasa con el DJ con confiable de No Use for Nice? ¿Qué ha pasado en los... Llevamos ya ventaja de más de un score para creo ZX. A ver, si por qué no va a ser tan personal, para quitarle la banana en tal. Hitbox enorme. Nada, fumadita. Y la primera partida. Y ya me topa. Sí, recordad que estamos en top 16, así que ahora estamos jugando best of 5. ¿Qué es esto? ¿Con bucha? Está muy fácil. No, 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 sí, se saca como no, mucha pero quiero decir, esta. ¿Dónde sacas con bucha por aquí? ¿Me metes? Cara, pero cabe bien el... Tiene pinta de pitilla, Lo bueno es que eran como esto es, muy, es como más barato porque las demás, porque como hay más cantidad, ahí hay dos para dos veces, no para una. Bueno, pero esto es todo que escuchaba. ¡Oh, el guardia de la que parece que no tira el man que le vuelve a dar. Así que la marcha es mejor, que digo, solo le dices a Wario no le dices los torneos que vino. Sí, no, es el más parecido. Pues, pero bueno, que viene la persona. Yo no sabía que lo jugaba. Sí, es una de las aparte de Chrome y de Kay. Y cogió mucho de la capacidad de edad de él. Pero, no sé, no intentó ahí ir a por el squad, ¿verdad? ¿No? Está siendo muy greedy, creo. Sí, se le ha visto muy agresivo. En la otra partida lo tenía, bueno, contra DK, pues normal, pero aquí contra Wario. Bueno, probablemente también es porque lo sé, pero... Bueno, Wario es que es tirado, tiene muy buena movilidad. Por eso, en el primer stock han habido muchos off-stations en Anivan, ya. Contra DK también es muy bien, pero bueno. Aunque en primero bastante igualados, está volviendo a coger cierta ventaja, creo. No, es que no te digo, no tengo ni idea de todos los personajes. No, no, pero oye. Me gustaría decir algo, pero... No, pues, comentamos otra cosa. ¿Qué chido? Yo no soy Spice. Yo me corto aquí porque los Hypers están jugando. Es lo que tiene, pero no tenemos casters. Necesitamos casters de 0-2. Sí, quitar el primer stock de 97 Iceman. El Neutra no tiene algo. A ver, el Neutra. Es que tampoco. No tiene interacciones en Neutra, están continuamente en las partes de Sarmante, parece. Pero ahora mismo está grande bien. Como diría Kubisto, ambos son personajes muy explosivos. A la mínima que den un golpe, pasan directamente a hacer skins y de todo, así que Neutra al difícil. Nada, pero... Pero lo mismo, en verdad, está un poco even porque si Cross no consigue cerrar la stop, se puede complicar mucho. Estamos viendo que está aguantando bastante bien Iceman. Si no consigue encontrar la... ahí está. Que no para de tener... ¡No me acababa de decir, hombre!
Pedete, pedete, pedo, pedete. Y llegamos even al último stop. Esto es lo que me refería. Estaba mirando más como le atacaste la anterior, pero no, no, no. Esto vuelve a estar a cero. Uy, qué. ¿Qué rompanís ahí? Nada, pero muy bien, muy bien. Por parte de él, por tomando la partida. ¿No os parece que solo quiere? Parece que quiere molestarme tanto que cometa un error. Está ahí otra vez al toque a Iceman. Y está ahí jugando muy así, promocionando un buen trato con la banana. Y me extraña que no esté jugando Iceman con la moto. Porque le da bastante ventaja a los proyectiles en cuanto a zoning es para. A mí, que no sé la moto. A lo mejor tiene. Claro, tengo tanto cuarto. Ahí está, 2-0 para Cross. Recordemos que estamos. Que esto es. Hola, Campi. Y esto es Best of Fire. ¿Dónde está? ¿Qué estabas diciendo, moto? No, que a lo mejor lo de la moto pues no lo tiene tan en cuenta por tema de desconocimiento de matchup. Probablemente yo estoy pensando que como están siempre en la cara del otro y no hemos visto casi ningún momento a alguien en el stage dejando que el otro se recuperase, tampoco es que le diese tiempo. Porque no es como la banana, necesita más tiempo para tirarlo y para cogerlo y es muy lento moviéndose. Y eso es un gran problema contra ti. Bueno. ¿Te apetece jugar la verdad que no puedo hacer? ¿A mí? Sí. No tengo mal. O sea, si es que me lo puedo jugar, yo lo puedo jugar. ¿Te pongo? ¿Puedo jugar yo la verdad que no puedo? Por Morla. ¿Venga? Morla, píquete, te llamo. No, vale. Pero no tengo mando, no me tienes que dejar un mando. Yo tengo un volando. Volvemos al intercambio, es que no hay neutral, es lo que me acojona esta partida, es te peo con screen al aire y te saco un combo de 40. Nah, pero está jugando mucho más seguro. Mucho más tranquilo, no hay tanto como antes. Bueno, ¿qué te tiras, Torre? Yo primero no va a tercero. ¿Cómo? No, tercero. Bueno, Nano va tercero, pues alguien lo quiere saber. No creo que nadie, pero bueno. Oye, que había sido yo que quiero ser los personajes. Perdón. Ahora está otra vez en Steven. Me parece que confía en Wario, porque la primera partida ha cambiado de la primera partida de Steve de Steven a Wario y ahora perdiendo la otra. Ahora han tenido. Lo que pasa es que se leía mucho más confiado y se la ha visto mucho más mejor contra con Wario que con Mickey. Sí, a ver. Sin duda es que era un explosivo. Me sorprende que no vaya a Chrome, que no tenga ni idea a lo mejor. Y destruye a Chrome. Y eso, aunque sean personajes de estar en la cara todo el rato, están. Bueno, son partidas rapidinas, pero tampoco es lo que nos esperaría. Pero no se quedaron tan servidos como una persona promedio. Nada, tiene muy buen control de después. Ahí, un poquito de la banana. Boquer. A ver, quiere tasear aquí.
solo. Venga, tío, chavales, venga, hasta luego. ¿Viste que va el juego? ¡Verdasco! ¡Quieto sea! ¡Quieto sea! Bueno, entonces no probado. Bros, aunque la última la ha ganado Iceman recomponiéndose de partida en partida, la primera. ¿Cómo la otra modi? ¿Quieres cambiar? No, no, porque no está. No quiero la primera que yo cambié otra cosa. Pero a ver, Fran, ¿qué era? ¿El primer de mi por eso que es la hora que tengo que hacer de tuyo, está. Decimos que no haya aquí un casteo ni disculpad, unas partidas tan interesantes, pero que no es tan jugando como los mismos, no están con el volante. De verdad que queremos pedir disculpas, pero es que aquí la gente estamos currando y no tenemos a casters de verdad. Pero bueno, que no estén jugando con el volante, la verdad es que estamos viendo partidas muy rápidas, con mucha velocidad. Pues no sé yo. Golpe. Vaya. Se le fue el mando a Kroos. Que murió que ahí. Hágalo. Sin querer. ¿Cómo aguanta Ismael? Vale, pero no voy a volver a abrir la boca. Cuatro veces. ¿Cómo aguanta Ismael? Bueno, Ismael ahí a tope está. Tras sacarle el ritmo anterior, sigue ahí en buen estado. Comentando que lo adaptamos muy bien. Aunque creo que ahora también se está jugando muy bien esta partida. Se la acaba de poner even, pero en un momento del stage. Pero Iceman tiene el 0 en D. Vaya manotazo, fuera de aquí, bicho.
Yo estoy chilling, pero hola. Hola, Mitchell, ¿nos importa? Se viene Shanks aquí. Y muy buenas a todos. Wow. A ver, ¿cómo va esto? Dos turnos, la última la ganó esto. ¡Ojo! Mando aquí con su... Wario. Con su Wario. Él tiene 0% en el último stock y tiene el pedo un deck aún. Cuidado, cuidado. Vaya. Creo que se está recuperando bastante de esta forma, ¿eh? Sin tocarse en el escenario, poniendo para arriba, pasando por dentro de Iceman. Pues sí, poco a poco va arrastrando porcentaje. Pero ahí está Wario. No. Un dash es todo lo que necesita Iceman para igualar el marcador. Si queréis el momento a su favor. 2-2, llegamos a Ring 5. En estas buenas quarterfinals en la primera edición del Bounce Hotel. Pues van a seguir con los personajes. Product placement, aquí no hay product placement. Pues nada, ahora el sobre volando. Empezáis mandando caña. Porque Wario tiene el platanito. Qué bueno. Dejamos de hablarnos de White Woman con kombucha Saturday. Ponemos aquí Game 5. Bueno, de momento Iceman, quien tiene la ventaja de porcentaje. Aunque bueno, otros también le da caña, pero es platanito y con las hostias. Desde el Game 5 ha sido todo el rato bastante vida. Aunque con Iceman siempre teniendo esa ligera ventaja todo el rato. Por favor, ya valió. No paro de tener una caster push hoy. Es tremendo, ¿no? Así que ahora creo que tiene la ventaja. Pues sí, puede hacer mucho con el Rey. A ver si no me hace combo. A ver qué tal le va. Estamos con él. Así es. Muy buen combo, por así decirlo, de Cross. No sé si es un combo, pero... Iceman acaba de pegar un grito, pero bueno, no pasa nada. Liberación. Está chill. Está usando Cross los barreros de una forma muy left field. Ahí no le ha salido bien, pero estaba saliendo muy, muy bien. Ya no siempre, o casi siempre, con Iceman. La recuperación de Diddy Kong tiene pinta de ser un poco complicada de manejar. No lo sabía qué decir. Lleva lejos y tiene las cosas. Sí. Si se sabe manejar, de golpear, pero claro, si lo sabes manejar ya. Claro. Pero bueno, ahora mismo tienen las mismas stocks, aunque Iceman tiene casi 570 de porcentaje. Iceman le mata un soplido, aunque recordemos que tiene pedo. Es verdad, puede contraatacar un soplido con un pedo. Todos sabemos que los cosas que te van a hacer. Pero en este caso parece que no. Vamos al last stock para Iceman. Por win. Así es. Qué bien le ha esperado ahí. Va Brandon Deck. A ver que cuartero cargado, con tanto porcentaje de segundo, está guardando un aspecto, pero tiene todo para salir. Un ataco con esa. Sí, así es, poco a poco Cross le va rascando porcentaje a Iceman para así mantener la ventaja.
Mientras tanto, Iceman está intentándolo, pero no puede. Muy buen agarre, pero prosigue. Ya está más de 100%. Ya puede morirse, sí, a tope Wario. Así es, ya puede morirse. Parece ser. Eso ha matado. Pues nada, 3 a 2 para Cross con su Diddy Kong. I'm not going to bullshit like that again.